buenas noches y bienvenidos a su revista Vive 506. Mariela Castro les da la bienvenida y les cuento que continuamos de tour. Me acompaña Carlitos, quien nos contará a dónde estamos. Saludos Mari, buenas noches a todos que nos están viendo. Esta semana nos encontramos visitando el Cantón de Naranjo, aquí el sexto cantón de la provincia de Alajuela, donde nos venimos a seguir recorriendo la zona de Occidente para que conozcan un poco más de esto que es Costa Rica. Así es, Carlitos, y a nuestras espaldas nos encontramos precisamente un patrimonio arquitectónico, una de tantas joyas que usted puede conocer acá en el Cantón de Naranjo. ¿Qué le parece, Carlitos? Así es, muy interesante, porque hay muchos lugares que usted puede venir y recorrer para que conozca esto tan bello que es Costa Rica, como ven aquí, la iglesia en la que nos encontramos. ¿Y qué le parece si damos inicio a esta semana? Traemos cosas interesantes, tenemos un estreno de la película Blade Runner, también una recomendación de Netflix, y Charlie Digital te trae una aplicación súper interesante para todas aquellas personas que quieren medir cuánto gastan su tiempo, porque a veces nos pasa que no sabemos ni siquiera qué hacemos en la computadora. Esta aplicación sé que les va a encantar, así que los dejamos con el programa de hoy. Seguimos conociendo la zona de Occidente, seguimos conociendo nuestros cantones y desde Naranjo les traemos nuestra sección En Primera Fila. Los amantes del cine pueden divertirse este fin de semana con el estreno de la película Blade Runner. Bienvenidos a su sección En Primera Fila. Esta semana les traemos el estreno de la película Blade Runner 2049, pues han pasado 30 años desde los acontecimientos ocurridos en Blade Runner 1982. El oficial Kate, un Blade Runner caza replicante del Departamento de Policía de Los Ángeles, descubre un secreto que ha estado enterrado durante mucho tiempo y que tiene el potencial de llevar a la sociedad al caos. Su investigación le conducirá a la búsqueda del legendario Rick Deckard, un antiguo Blade Runner en paradero desconocido que lleva desaparecido 30 años. Así que para todos los amantes, en su estreno de este año, tiene una duración de 2 horas con 32 minutos del género de ciencia ficción y suspenso, llega Blade Runner 2049. Continuamos con su revista Vive 506. Les contamos que el Cantón de Naranjo es famosísimo incluso a nivel internacional por el café de exportación. Así que si usted está en su casa y quiere darse una vueltita a conocer un lugar diferente, le invitamos para que visite Naranjo. Y desde acá también les traemos nuestras recomendaciones de Netflix. Los amantes de la serie Jane the Virgin pueden disfrutar a partir de este fin de semana el inicio de temporada. Esta semana en nuestra recomendación de Netflix les traemos la serie Jane the Virgin. Recordemos que la abuela de Jane Villanueva le inculcó desde bien pequeña dos cosas importantísimas para la vida. Las telenovelas son el mejor pasatiempo y la virginidad tiene que preservarse hasta el matrimonio. A sus 23 años de edad, Jane ha seguido los pasos que le indicó su abuela en el pasado y está trabajando duro para ser profesora y cumplir el sueño de ser escritora. Por otro lado, su prometido Michael le ha respetado en todo momento. Lo que no sabe es que su vida se pondrá patas arriba cuando se enteren de que Jane ha sido inseminada erróneamente y está embarazada, lo que da un giro de 180 grados para Jane y todo su entorno. Así que para todos los amantes de esta serie, llega una nueva temporada en su plataforma de Netflix. Le recomendamos Jane the Virgin. Mientras tanto, nosotros continuamos disfrutando del Cantón de Naranjo, cantón que colinda con varios cantones de la zona de Occidente, con Sarchí, con Palmares, con Zarcero, un lugar bellísimo que usted definitivamente debe de venir a conocer. Y en nuestra sección Charlie Digital, esta semana les traemos un tema bastante interesante. No sé si les ha pasado que desconocen cuánto tiempo invierten ustedes en la computadora haciendo X tarea. Pues la aplicación Rescue Time les va a decir qué ha
hacen ustedes en Facebook? ¿Cuánto tiempo gastan en Facebook? ¿Cuánto tiempo gastan haciendo otro tipo de trabajos, ya sea en Word o en cualquier otra aplicación? Pues un tema bastante interesante nos trae esta semana Charlie Digital. Bienvenido a su sección de Charlie Digital. Esta semana les traemos una interesante aplicación que puedes utilizar tanto en tu computadora como en tu teléfono móvil. Se llama Rescue Time. Para todos aquellos que deseen rescatar su tiempo, Rescue Time es una aplicación que se instala en tu sistema operativo Windows, Mac, Linux o en tu navegador, ya sea Firefox o Chrome, y en tu dispositivo móvil, que es por el momento solamente en Android, ya que lo ideal es configurarlo tanto en tu sistema como en tu navegador, de modo que pueda recabar datos de las aplicaciones que usas, como juegos, aplicaciones de ofimática, donde toda la información detallada de tus hábitos de navegación, como el tiempo que pasas en Facebook o en YouTube, y además de eso configuras tu smartphone. A esos datos se añadirá el tiempo que pasas en aplicaciones de mensajería, navegando en redes sociales o utilizas en tus juegos móvil. Con estos datos, Rescue genera un reporte que dirá cuánto de tu tiempo es productivo y cuánto es improductivo, de acuerdo a las categorías a las que pertenece cada aplicación. Estas categorías vienen definidas por defecto, pero pueden configurarse, ya que si tú depende de tu trabajo, puedes indicar cuál categoría es más importante productivamente hablando o cuál es más de ocio. Así que en estos reportes, Rescue no solo te dirá qué porcentaje de tu tiempo es productivo o improductivo, sino también cuál es tu mejor día de la semana, la hora del día en la que más trabajas y las páginas web o aplicaciones en las que pasas más tiempo. Puedes configurar metas diarias en las cuales en tu cuenta puedes dar lo que es una vigilancia de todo lo que haces, ya sea por 24 horas o margen de horas al día. Así que le recomendamos esta excelente aplicación para ver qué tan productivo es tu tiempo. Lo puedes descargar en el sitio rescuetime.com e instalarlo en tu navegador para que así tengas idea qué tan productivo es tu día. Así que esta es nuestra recomendación de esta semana de Charlie Digital. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más en nuestra revista Vive 506. ¿Qué te pareció, Mari? Súper interesante, Carlitos, información que definitivamente teníamos que conocer. Por ejemplo, la aplicación para medir nuestro tiempo a mí me fascinó. Es muy interesante y es lo que pretendemos semana a semana con nuestra revista, que las personas conozcan cosas que les puedan servir en su diario vivir. Y esperamos que esto les sea de agrado para que nos siga acompañando miércoles a miércoles a las 8 de la noche en nuestro Facebook, Revista Vive 506. Recuerde que también esta y muchas otras notas nada más las puede encontrar en nuestro sitio web vive506.com. También recordarles que queremos que nos hagan sus comentarios en el programa, que nos cuenten dónde les gustaría que visitemos y además qué quieren ver, qué les gusta, qué no les gusta. Así que los invitamos a interactuar con nosotros cada miércoles. Así es, desde la ciudad de Naranjo nos despedimos y los esperamos el próximo miércoles desde un pueblo también de Costa Rica. Así es, Carlitos, muy buenas noches.